Y como habíamos adelantado, vamos a hablar de duelos, de separaciones, de infidelidades. Para eso, profesor en psicología, está Edgar Ezequiel Espíndola, que nos va a contar, aparte se dedica a varios temas específicos que vamos a desarrollar. Edgar, muchas gracias por haber venido. Gracias a vos por la invitación, así que bueno, muy contento de estar acá con ustedes. Bueno, y un tema que seguramente en algún momento de la vida, por alguien cercano, por historias personales y demás, quizás se habla poco, se conoce poco, y estoy hablando de las infidelidades, ¿no? Porque, bueno, pasan muchas cosas en relación a las infidelidades. Sí, sin embargo, se habla poco, pero lo atraviesa todo de alguna manera. ¿Quién no tiene un familiar, un ser querido, o a veces uno mismo también es víctima de la infidelidad, ¿no? Y ahí tenemos que hablar un poco del tema de la monogamia, la poligamia, por qué Argentina tiene una tasa de infidelidad muy alta, por qué tiene una tasa muy alta de separación. Hace poquito hablábamos detrás de cámara cómo Buenos Aires, ahora en los años de pandemia, pasó a ser la ciudad con más separación. Hubo más separación que casamiento, ¿no? Y ahí estamos el tema, el factor número uno es la infidelidad. O sea, habría que hablar por qué aumentó la infidelidad en Argentina y, bueno, también en Brasil, toda en América Latina y a nivel global, ¿no? Pero Argentina es un caso muy peculiar e importante para poder hablar sobre el tema este de la separación, valga la redundancia. Entendiendo las estadísticas, te pregunto sobre las infidelidades, ¿cuánto nos afectan trabajando en familias, pensar en familias que muchas veces se desarman, pensar en los hijos, pensar en esa construcción personal que hicimos que de alguna manera se termina derrumbando? Sí, la infidelidad es un factor que destruye muchas veces al ser humano, lo destruye emocionalmente, mentalmente y también físicamente. Han pasado muchos casos también, por desgracia, el tema de la muerte, pero eso, bueno, en caso extremo. Pero bajando un poquito la tonalidad, destruye, como dije, a mucha familia, a muchos matrimonios, a muchos noviazgos, ¿no? El tema de la infidelidad tiene que ver con un amor, vos fíjate que el amor es un amor egoísta, el tema del noviazgo, el tema del matrimonio, y por eso cuando hay una ruptura, hay una infidelidad, destruye tanto, ¿no? Por el tema de este amor egoísta. No es lo mismo hablar de un amor familiar, un amor en amistad, que un amor en el noviazgo, en el casamiento, ¿no? Porque este amor que estoy nombrando es un amor más egoísta y es un amor más posesivo. Por eso duele tanto el tema de la infidelidad, ¿no? Porque estamos hablando de una traición de la palabra, un pacto que nosotros nos comprometimos a ser fieles durante tanto tiempo, y cuando uno de los dos lo rompe, fractura la relación, ¿no? Y es una de las peores cosas que le puede pasar al ser humano. Este amor egoísta de a dos. No estamos hablando solamente de un matrimonio, sino que estamos hablando de una relación, de ese compromiso que asumimos en el momento de estar con una persona y decidir estar y compartir solo con esa persona. ¿Cómo es atravesar el duelo de una separación? Digo, ¿cuán preparados estamos para entender lo que significa esa decepción que nos generó el otro y cómo podemos pedir ayuda o recurrir a especialistas cuando es necesario, si eso ya nos afecta la salud emocional, mental? Es una pregunta excelente. Yo pienso que no estamos preparados para eso. Hace poquito escribí un artículo en el diario, no sé si se pueden nombrar los diarios, Diario Clarín, sobre el tema del duelo y sobre la muerte. Escribí dos artículos con esos dos títulos. Y no estamos preparados para la muerte, ni siquiera para el duelo. Hay que destacar que el tema del duelo no implica solamente la muerte. Pero en una separación hay duelo, ¿no? Hay personas que pierden el peso o aumentan el peso, pierden el trabajo, pierden familiares, pierden contacto con los familiar y le arruina la vida una separación, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de un duelo que no implica la muerte, pero sí la muerte emocional de ese ser querido, ¿no? Esa muerte mental, porque hay una separación, porque ya no va a existir más. Entonces no estamos preparados nosotros para el duelo. Yo hablaba en ese artículo de que se debería enseñar en la primaria, en la secundaria y también en la infancia y en los terciarios, universitarios, el tema del duelo, porque nos tiene que preparar la sociedad. Fíjate que nos preparan para hablar, nos preparan para hacer regalos, nos preparan para tener novia de alguna manera, para viajar, para un montón de cosas de la cultura, pero no nos preparan para el tema del duelo. Y el ser humano estaba atravesando duelo todo el tiempo, y uno de los duelos de los más drásticos, donde deja al ser humano hecho escombro, es la separación, la infidelidad. Entonces no estamos preparados, ¿no? Y deberíamos estar preparados, y no se habla mucho de esto. Es una pena, pero está, ¿no? Hablamos de las relaciones y yo te preguntaba por los hijos, por las familias, ¿cómo es construir después de lo que nos pasó, de ese dolor, de esa decepción, si decidimos separarnos, por el temor que nos puede generar volver a entablar otra relación?
Yo pienso que la clave está ahí en el perdonar, ¿no? Es el segundo libro que ahora estoy trabajando sobre el perdón, el arte de perdonar, probablemente se llama, porque, bueno, estoy trabajando, ya lo tengo al 70%, pero el título está ahí medio movedizo, ¿no? Entonces la clave es el perdonar, porque el ser humano cuando perdona, pero fíjate lo que voy a decir ahora, el ser humano cuando perdona, gana el ser humano. Una cosa es perdonar y volver con esa persona para restaurar la familia, y otra cosa es perdonar y no volver. Pero el camino que conduce a Roma, como quien diría, es el perdón. El perdón es un acto mental y emocional y que beneficia a la persona que perdona y no tanto al perdonado. Hay más beneficio en el perdonar que en el ser perdonado, ¿no? Es un acto sumamente amoroso y es amoroso hacia uno mismo, más allá de la infidelidad que pasó. La otra persona puede seguir siendo infiel y puede tener un acto kármico negativo con todas las personas. Allá él, pero el principal benefactor en el tema del perdón soy yo. Por eso digo que una familia puede salir victoriosa con un perdón más allá de que se vuelvan a unir. Eso te iba a preguntar. Digo, porque a veces termina en una separación de hecho y otras veces no. Uno perdona, pero sigue quizás reclamando o sigue haciendo referencia a distintas situaciones que dolieron. No. El perdón puro es el perdón 100%. Si no vamos a perdonar un matrimonio, un noviazgo y volvemos a sacar trapito al sol, o volvemos a estar con estado de hiperalerta, tener miedo, mirar el celular cada rato, controlar el horario que viene tu pareja, no, eso no sirve, no es un perdón verdadero. El perdón verdadero se olvida de todo eso. Por eso dije que todos los caminos conducen a Roma en sentido metafórico, porque todos los caminos tienen que conducir al perdón, pero ahí vemos si volvemos o no. Eso es distinto. Porque probablemente vos tengas un montón de características que hacen que vos tengas una vida, una doble vida, una vida oculta, o que tengas esa tendencia mintómana, esa tendencia a mentir o a engañar, y yo puedo perdonarte y no volver. Ahí está el secreto. Yo trabajo mucho con personas y hay mucha gente que están derrumbada en las sesiones que yo trabajo sobre el tema del perdón, por la falta de perdón. Pero yo siempre trabajo y digo esto, perdona, porque vas a ganar vos en el perdón, vos tenés el beneficio. La exoneración es para vos realmente, no tanto para otra. La otra persona puede continuar con su vida y con su karma, pero ganás vos. Ahora tomamos la decisión de si volvés o no. Si vos ves que tiene un currículum, un antecedente muy negativo, y perdonalo y no volvás. ¿Sí? Y si vos ves que se derrumbó esa persona, está arrepentida verdaderamente y te demuestra que ha cambiado, sí, se puede perdonar y volver. Pero fíjate que estoy destacando continuamente la palabra perdón. Es un acto hermosísimo el tema del perdón. Tiene un montón de beneficios. Tienes que estar preparado para sí, lleva eso, tiempo, ¿no? Por supuesto, pero vale la pena. Uno se quita, cuando uno perdona, se quita una mochila de la espalda, pero es tremendo los beneficios que trae en la salud el perdonar. Baja la ansiedad, alivia el estrés, uno descansa mejor, duerme mejor, está más en el aquí y ahora, porque muchas veces cuando no perdonamos y tenemos resentimiento, una infidelidad, estamos muy anclados en el pasado. No podemos dormir bien, estamos muy pensando mucho para atrás, ¿no? Es una herida emocional muy grande el tema de la infidelidad y uno no lo puede perdonar. ¿Cómo no cargarle la mochila a la persona que viene después, digo, posterior a eso, a una separación? Claro, ¿cómo no cargar esa mochila a la persona? Y justamente cuando uno perdona, más allá de que vuelva o no, insisto en eso, libera, pero además el perdón te beneficia tanto también incluso hormonalmente en la dopamina, oxitocina, endorfina, que son hormonas que trabajan la felicidad del cuerpo. Fíjate cómo afecta biológicamente. Pero además el próximo que viene te da una ganancia plus el perdón. Vos volvés a confiar, volvés a creer, cosa que cuando vos no perdonás, imposible. Te cuesta creer, paga el plato roto el que viene. Mm. Y no empezó una nueva vida, no empezás, funciona. Por eso es necesario, ¿no? Hacés constelaciones familiares, sí. Digo, es no sé hace cuánto tiempo que se puso quizás de moda, porque se habla mucho ahora de las constelaciones familiares, pero digo, tratás con personas, hablábamos de que sos profesor en suicidiología, justamente acompañás el duelo también en distintas situaciones que tocan atravesar. ¿Cómo lo llevas a eso? ¿Cómo a través de las constelaciones puede ser una forma quizás de complementar un tratamiento? Sí, hay varias técnicas que utilizo. Bueno, una de las constelaciones familiares individuales, destaco eso porque están los talleres que son grupales. Yo hago más individual, cara a cara, y bueno, trabajo con unas maderitas
donde viene a representar los problemas con Stellar, y bueno, se puede usar de forma complementaria también con el mindfulness, que trabaja aquí ahora, se puede trabajar con la biodecodificación, con el árbol genealógico o en otras técnicas. Y bueno, todo esto sirve porque esto es un combo que trabaja en definitiva toda la esfera del ser humano, ¿no? Trabaja la esfera mental, la esfera energética, la esfera emocional y la esfera física. Vos acordate que hay un montón de enfermedades que son psicosomáticas, por ejemplo el cáncer, y eso arranca en lo psicológico primero y después en lo físico. Por supuesto que el terreno lo prepara también la comida, la contaminación ambiental, un montón de cosas, pero el factor que detona el cáncer es psicológico. Y lo mismo, un montón de personas que atraviesan una infidelidad y no lo pueden superar y no pueden perdonar, atención con eso, arranca psicológico, después pasa al soma, después pasa al cuerpo. Por eso es importante, que le insisto una y otra vez, es quitar el rencor, quitar el dolor y perdonar, ¿no? Y no volver quizás. Pero eso me ahorra un montón de enfermedades y me ahorra un montón de problemas, ¿no? Así que, y utilizo todas estas técnicas. Edgar, ¿cómo empezaste con esto? ¿Cuándo empezaste a trabajar? ¿Fue por algo personal, algo que quisiste hacer mucho tiempo antes? Eso la otra vez lo hablaba también con un paciente y decía que, bueno, porque yo hablo mucho de psicología con las terapias alternativas. Yo creo que la psicología y las terapias alternativas me eligieron a mí, ¿eh? No, me cuesta decir que yo lo elegí, sino que vengo ya condicionado quizá por mi abuelo, por mis padres de alguna manera, pero me ha atravesado por lo religioso, ¿eh? Mi abuelo era Rosa Cruz y estudiaba masonería. Bueno, mis padres son cristianos y bueno, después me empecé a topar con un montón de religiones en la vida, con hinduismo, budismo, bueno, sufismo también. Y todas esas religiones me llevaron a estudiar el factor psicológico, emocional y mental de las personas. Y bueno, y ahí, como dije recién, creo que las terapias holísticas o alternativas o la psicología me terminó eligiendo a mí en base a ese terreno de tres generaciones que me venía preparando, ¿no? Porque vengo atravesado por eso, influenciado por eso. ¿Cuánto necesitamos escuchar el cuerpo, escuchar lo que nos pasa, pedir ayuda en caso de, bueno, hablabas de otras temáticas también que te toca abordar, pero ¿en qué momento nos damos cuenta que estamos necesitando otro recurso, que estamos necesitando ayuda quizás de un profesional? Hay muchos. Yo digo que el cuerpo es como un semáforo, está el rojo, verde, amarillo, ¿no? Y esas son señales. Cuando estoy en el rojo es porque tengo insomnio. Uno de los trastornos más fuertes que tiene el argentino hoy en día es el insomnio, ¿no? Cuando no podemos descansar y porque estamos anclados todavía en una herida emocional que nos produjo alguien. Bueno, eso de cuando tenemos un insomnio crónico que dura más de 3 semanas, un mes, eso ya es grave, ¿no? Eso ya hay que acudir a un especialista. Después, cuando ya el cuerpo empieza a hablar con un montón de enfermedades, vos fíjate que el cuerpo es un ser energético en un cuerpo biológico, ¿no? Eso hay que destacarlo. Y mi cuerpo empieza a hablar a través de los síntomas, ¿eh? Y cuando aparecen síntomas, mucho dolor de pierna, dolor de columna, mucho resfrío, hay gente que se resfría, se engripa siempre en un mes. Es increíble, hay gente que me ha tocado que se enferma en diciembre. Y eso hay que analizarlo, eso la biocodificación lo puede sacar de fondo. También cuando uno tiene, por ejemplo, colon irritable, gastritis, bueno, mucho estrés también, el cuerpo empieza a hablar y bueno, ahí hay que analizar cuál es la raíz de todo esto, ¿no? Porque a veces está todo mezclado. Pero creo que el cuerpo es un mapa personal, y aparecen estos factores, como yo lo llamo, el color rojo, ¿no? Cuando mi cuerpo ya está gritando. Lo que no puede hablar mi palabra, mi forma de hablar, lo habla mi cuerpo a través de los síntomas y las enfermedades. Edgar, ¿cómo te encontramos en redes sociales para quien quiera hacer una consulta? Bueno, incluso comprar tu libro, que hiciste un libro, estás próximo a sacar otro. Sí, me puedo buscar por Instagram, es @edgarezequiel.espindola. Lo repito, @edgarezequiel.espindola. Y bueno, después ponen mi nombre y apellido y saltan un montón de escritos que hice para varios diarios, bueno, algunas notas también para la televisión, así que ponen Edgar Ezequiel Espíndola en internet y ya hay mucho. Edgar, muchas gracias. No, gracias a vos por la invitación. Muy amable. Gracias. Ya llega Lucas con toda la información del espectáculo, con invitados, así que nosotros seguimos aquí en la pantalla de Somos Rosario.